¡Ay, las consolas, las consolas! ¿Qué pasa, chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a ver si esa Xbox Series S merece o no merece la pena. Porque es la más chiquitita, vale 300 euros y dices, hostia, por 300 euros... ¿Quién me puede ofrecer una consola por 300 euros que un PC no puede ofrecer? O, al revés, ¿qué te puede ofrecer un PC por 300 euros que una consola por 300 euros no te puede ofrecer? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Para el afortunado que se haya podido hacer con una Xbox Series X o Series S, da igual, están ambas agotadas, se encontrará con esto, una caja muy mona, pero la caja, pues realmente no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es la consola, que es esto, esta cosita. Que es surrealista, tío, lo coges y dices, tío, esto es un bebé. Pues sí, es un bebé. También tenemos el mando, vale, muy chulo. Cable HDMI, guay. Y cable de alimentación. Y luego pues los típicos manuales que te vendrán en la caja, que nadie se lee y siempre están ahí de adorno. Ya está, 300 euros, esto. Joder, ¿qué teníamos en la generación anterior? Teníamos la Play 4, la Xbox. Y ambas consolas no tenían SSDs, que ha sido el cambio más significativo en esta generación, porque al fin y al cabo eran discos mecánicos y eran más lentas que el caballo del malo, las consolas. Entonces siempre estabas en la de, tío, me voy a poner a jugar. Entre que me meto en la pantalla de carga, uy, me ha saltado una actualización, uy, 20 minutos, a tomar por culo, ala, ya no puedo jugarme una partida. Y era así. Pero ahora en esta generación van muy, muy rápido. O sea, es increíble. Es hacer algo y te entra. Es más rápido incluso que un ordenador. ¿Cómo conexiones tiene? Pues lo típico, puertos USB, el HDMI, una ranura para tarjetas de expansión, como si fueran micro SDs o SDs, pero en su formato propietario, el que ha puesto aquí, que vas a pagar los cuartos. Y necesitarás, si quieres actualizar juegos, si quieres meter más juegos, etcétera, etcétera, por lo tipo que empecé. ¿Qué haces si te pones a descargar, yo qué sé, el Call of Duty, el Red Dead y el Ark? Ya solamente con esos tres juegos te has fundido el disco duro entero. Pues aquí pasará exactamente lo mismo. Entonces, como este es un canal de PC, vamos a montar un presupuesto de 300 euros y vamos a compararlo contra la Xbox. A ver si merece o no merece la pena y hasta qué nivel te podría rentar la Xbox. A ver, de caja, pues tampoco nos vamos a poner muy finos. 30 euros caja y fuente, o sea que imagínate cómo será la fuente. Placa base, esta de MSI, B450, Pro Max, vale. En la parte de los gráficos y el procesador vamos a poner un 3400G porque era lo máximo a lo que podíamos optar, sin tener en cuenta que no vamos a meter gráfica ni vamos a meter nada más. Y ahora, en la parte de la RAM, tenemos 8 GB a 3200 MHz, un módulo de 4 GB y otro módulo de 4 GB. Ahí está. Y con esto, ocultado, prácticamente tienes el combo. Ahora bien, importante, he cogido un disco duro. Problema, que aquí ya tenemos una clara desventaja. Que tienes un disco duro. Tenemos 1 TB, la Xbox tiene 500 GB ampliables. Esto es ampliable, evidentemente, es un ordenador. Y claro, esto es un HDD. El de la Xbox es un SSD. Instalar los juegos aquí va a ser la locura. Va a tardar un montón en reiniciar. Entonces ya tenemos el primer punto negativo de haber metido esto. Otra opción hubiera sido meter un SSD. Pero claro, un SSD de 1 tera o de 500 GB vale más que un disco mecánico de 1 tera. Entonces no salen ahí muy bien los números. La consola se comporta bastante bien en 1440p y 4K. Yo no he notado mucha diferencia, por no decir que he notado prácticamente diferencia jugando al Star Wars. Y los 120 fotogramas no lo vas a alcanzar en tu monitor. ¿Por qué? Porque necesitas un monitor que tenga HDMI 2.1. Y normalmente estos monitores no lo va a tener la gente. Y si los tienes, pues te has gastado un buen dinero, bastante más que la consola. Entonces vas a tener que hacer una inversión bastante grande si quieres disfrutar de la máxima experiencia. Pero aún así me preocuparía. No. ¿Por qué? Pues porque vale 300 euros. Y la consola está bien para jugar a 60 fotogramas. Esto no es para jugar a 120 fotogramas. Porque en contadas ocasiones, que habrá en algún momento de alguna cinemática algo que sea un juego muy liviano, vale, puedes obtenerlo. Pero si no, no lo vas a obtener. Vas a tener 60 fotogramas. Pero se nota que estás ante una consola porque, para empezar, el frame time es súper estable. No tienes aquí lagazos y tal, que sí podías tener en la anterior generación. En la anterior generación te ponías a jugar a la Play o te ponías a jugar a la Xbox y había juegos en los que pillabas algún lagazo y tal. Y vale, si estás acostumbrado a jugar en consola, pues a lo mejor no lo notas. Pero claro, yo estoy haciendo el vídeo y yo vengo de PC. Yo sé cuando estoy jugando a 144 Hz, cuando estoy jugando a 60 Hz y cuando estoy jugando a 30 Hz. Porque lo veo.
es fácil de verlo. Por lo que claro, volver a consola para hacer este vídeo ha dicho uff, a ver la experiencia. Y la experiencia ha sido bastante buena, aún jugando a 60 fotogramas ha sido todo muy estable. Sí que es cierto que dependía de la zona, pues claro, no tenías esa nitidez que aunque te ponga la consola, no, estoy en 4K, no tienes una nitidez que te pueda ofrecer en 4K un ordenador de 1.500 o 2.000 euros. Claro, está claro. Pero si lo comparas contra el ordenador de 300 euros que he montado, dices, tío, es que no hay color, es que no hay color. Simplemente meterte en el Fortnite, que es un juego poco demandante, para que alcance los 60 fotogramas y al menos tengas esa estabilidad. La estabilidad no es la misma, el frame time no es el mismo en el Fortnite versus la consola, solamente hay que verlo, y la calidad del juego tampoco es la misma. Pero si saltas a otro juego, tipo Battlefield, en el Battlefield ya se muere la APU que hemos metido, el 3400G. ¿Por qué? Pues porque es una APU. Dirás, ya, pero la de la consola también es una APU. Ya sí, es una APU, pero es una APU en Zen 2, está machetada, está todo optimizado para la consola. Entonces son cosas que dices, joder, es que lo que han metido aquí renta mucho. Sí, renta bastante lo que han metido aquí, porque no puede competir con nada que haya ahora mismo por 300 euros en PC. Y da igual el juego que pruebes, te va a salir con todo igual. Otro punto importante es el consumo energético y el calor que echa, porque dice, vale, ¿qué pasaba con las consolas? Que si el anillo de la muerte de la Xbox, que si la luz amarilla de la Play, que si la luz roja. Consola tras consola que hemos visto se han ido calentando y han ido petando diciendo, tío, no puedo más, no puedo más y aquí te quedas. Porque se calentaban, eran armatostes y al final es algo que han dicho, joder, vamos a hacer algo pequeño y vamos a hacer que no se caliente. Y de verdad lo han hecho, sí, de verdad lo han hecho porque no se calienta. No se calienta aparentemente, si lo pasas a cámara térmica ves que está sobre los 60 grados, pero realmente 60 grados, para la parte de fuera evidentemente, la parte de dentro tendrá que estar a más de 60 grados, pero tú pones la mano encima y no vas a notar nada, donde echa todo el calor es en la zona negra, por aquí sale el calorcillo, y no notas un calor que dices, tío, me estoy muriendo, tú pasabas la mano en las consolas anteriores y prácticamente te morías, y lo más curioso es que te pones a jugar, pones la oreja y tampoco es que suene una barbaridad, o sea, es que prácticamente está parado. Le he pasado el medidor que tengo y cuando llega al límite mínimo, que el límite mínimo son 30 decibelios, no pone nada, o sea, que se quedaba sobre los 30 decibelios más o menos. Que 30 decibelios está jugando, imagínate que está jugando a la televisión y tienes puesto el sonido de la televisión, ni te estás enterando que está sonando. Mientras que en las consolas, por ejemplo, en la Play o en la antigua Xbox, esto se ponía a sonar y te ponía 50, 60 decibelios y en las pantallas estabas ahí que tenías un reactor nuclear. Y en cuanto a consumo, 65 vatios me ha dado jugando al Battlefield. O sea que me queda loco, tengo que hacer otra vez las pruebas con varios juegos para decir, tío, no puede ser, ¿cómo va a dar 65 vatios? He probado varios juegos y es lo que me daba, 65 vatios jugando y me dejó bastante perplejo. Evidentemente, si lo comparas contra el ordenador, pierde porque el ordenador te da el doble, 140, y además, o sea, no solo te da el doble de consumo, sino que te da menos calidad, lo que estamos comparando. También hay que tener en cuenta que estamos en la salida, o sea, acaban de salir. Por ejemplo, cuando salió la Play 3, ¿vale? Por poner un ejemplo, los juegos que salieron con la Play 3 se acercaban más a la calidad gráfica de los juegos de la Play 2 versus los que salieron al final de ciclo de vida de la Play 3. Los que salieron al final de ciclo de vida de la Play 3, imagínate 5 o 6 años después, no es el ciclo de vida que tuvo la consola, 7 o 8 años puede ser, veas un juego del final y un juego del principio y decías, tío, parecen dos consolas diferentes. Pues claro, que parecen dos juegos, consolas diferentes, porque ha pasado un tiempo, los desarrolladores han adaptado sus juegos a las consolas, ya tienen solvencia y pueden sacar cosas más en condiciones aprovechando el hardware que tenemos aquí. Entonces es lo mismo. Ahora está muy bien los juegos que hay y los flipas, pero claro, lo fliparán más cuando pase más el tiempo. Pero si lo comparas con un PC, pues claro, hay sus pros y sus contras. Con el PC puedes trabajar, evidentemente, te puedes meter, yo qué sé, a ver en YouTube y tal. La consola también, sí, pero no es lo mismo. No tienes esa comodidad que puedes tener en el ordenador. La consola puedes enchufar el mando y el ratón. Sí, también puedes ponerle el ratón, el teclado, vale. Pero, yo qué sé, imagínate que quieres jugar 144 Hz en PC o que quieres hacer más cosas. Ya está. Es el PC, pero la consola no va dedicado a esos usuarios, va dedicado al usuario que dice, tío, pues yo juego de vez en cuando, o a lo mejor juego de una forma muy frecuente, pero juego solamente a un juego o a dos juegos, pues yo sinceramente no me compraría el PC solamente para eso. ¿Por qué? Pues porque la consola es más fácil, llegas, ni te preocupas, sabes que va a funcionar, y enciendes, te pones a jugar a tu Call of Duty, a tu FIFA, si imagínate que juegas con los colegas, y ya está, te olvidas de todo.
Por lo que en opiniones generales, tampoco hace falta probar mucho más la consola para saber si merece o no merece la pena. Sí, para mí sí merece la pena, sobre todo en el aspecto de que no me quiero complicar la cabeza, quiero jugar, voy a jugar con los amigos, a lo mejor voy a jugar solo, pero voy a jugar una serie de juegos que voy a decir, vale, imagínate, yo juego solamente a Call of Duty, o juego a los FIFAs, o juego a un par de juegos que tengas solamente la Xbox y solamente puedas tener en Xbox, o a lo mejor también lo puedes tener en PC, pero bueno, no te quieras complicar la vida y no te quieras gastar más. Pues sí, es una buena opción. ¿Por qué? Pues porque vas a aprovecharlo un montón en la consola y al fin y al cabo la consola es para llegar, la enciendo, 10-15 segundos la tienes funcionando ya, prácticamente estás en el menú del juego y ya está, a jugar. Mientras que en el PC, todos sabemos, los que hemos tenido PC, que alguna vez te topas con algo que dices, joder, hay un error, no sé qué pasa, se ha descargado mal la actualización, tengo que reinstalar. Vale, pues es el mundo del PC. No estoy diciendo que sea mejor ni peor o otro, pero va dedicado a diferentes personas. Si quieres llegar y jugar, pues la consola, ya está. No hay más que hablar. Ahora bien, hay que hablar también del gasto a la larga, porque ahora, al instante que te lo compras, dices, vale, me gasto 300 y 300. Vale, está bien, es lo mismo. Sí, es lo mismo, claro que es lo mismo. Pero aquí, si quieres jugar online, o sea, si quieres un jugador que juega online, pues tendrás que hacer un gasto del servicio para jugar online. Todos los meses o cuando vayas a jugar, eso tienes que ir sumándolo. Entonces tendrás que plantearte, o sea, yo creo que lo que debería de plantearse toda persona, no ahora, porque acaba de empezar el ciclo de vida de estas consolas, sino a lo largo de 5 o 6 años, imagínate que te compraste la Play 4 en su día o la Xbox anterior. Vale, plantéate todo lo que te has gastado con esa consola y lo que te habrías gastado si te hubieras comprado un ordenador a base de ahorrarte servicios como el online o el sobrecoste que llevan los juegos. Porque eso también es importante y creo que puede ser interesante a la larga, que es como que mirar las cosas. Así que nada, por aquí el vídeo de primeras impresiones y probando la consola. Haré un directo en Twitch, probándola en directo con vosotros, por si os queréis animar. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que lo valorarais positivamente, like a tope. Como siempre, tendréis el enlace de la consola en la descripción. No me la manda Microsoft, me la he comprado yo. Así que si alguien la va a comprar, suerte, porque lo único que hay, yo pillé una de puto milagro, o sea que suerte si la vais a pillar. Y si alguien quiere pillar el PC, pues nada, eso sí que está disponible, lo tenéis en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.